El objetivo de esta sesión lo hemos pensado para lograr integrar conocimientos impartidos a lo largo del programa. La idea es que se pudiera lograr a través de esta técnica que es simulación con juego de roles, el lograr que los participantes del programa tuvieran la posibilidad de vivenciar una instancia en la cual, además de los conocimientos teóricos y prácticos que pudieron ir adquiriendo durante el programa, tuvieran una experiencia vivencial. Es decir, poder ponerse en el lugar de otro, salir de lo que habitualmente son las prácticas de evaluación y lograr avanzar en el sentido de lograr integrar ese conocimiento de tal manera que se convierta en una competencia de decisión y acción. La metodología tiene una importancia fundamental. Algunos discuten si es técnico o si es metodología, porque lo que interesa a partir de la aplicación de esta instancia de simulación y juego de roles es recrear una situación de la vida real a la que pueden tener acceso y que de esta manera se pueda acompañar un proceso de formación de competencias que les permita adquirir entonces herramientas frente a incertidumbre, frente a situaciones en las cuales tengan que aplicar los conocimientos adquiridos. Y fundamentalmente lo que se busca es lograr esa interacción entre quien toma las decisiones en la vida cotidiana y la práctica académica, para que no sean un saber que funciona en una esfera y las decisiones estén impregnadas solamente de la práctica. Es decir, que se pueda lograr esa ecuación de unir lo que se produce académicamente con lo que se realiza en las instancias cotidianas. A los 16 días del mes de noviembre del año 2013, en la ciudad de Villa Esperanza, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, fortalecer los mecanismos de transparencia de los actos públicos y considerar cada una de las voces ciudadanas de Villa Esperanza, les damos la bienvenida a una nueva jornada de audiencia pública. En el marco de los convenios urbanísticos, se debatirá el proyecto Complejo New Hope Towers, presentado por Walker Group, Sociedad Anónima, grupo inversor que arriba en nuestra ciudad con el objetivo de brindar una nueva perspectiva de desarrollo urbano. Cabe aclarar que cada expositor dispondrá de 3 minutos para presentar sus consideraciones, pudiendo, finalizadas las exposiciones, realizar una pregunta por escrito dirigida a alguno de los expositores o a la autoridad de la audiencia. Solo los miembros del Honorable Consejo Deliberante podrán formular más de una pregunta. Recuerden que el carácter de la audiencia es expositivo. Buenos días. Hoy estamos reunidos, como les decíamos, en el marco de este nuevo proyecto de desarrollo inmobiliario que se pretende realizar en esta ciudad, que tenemos que tener en consideración que es un proyecto que va a traer un desarrollo bastante importante a nivel competitivo local, sustentable, a nivel económico, por supuesto, y también va a traer muchos puestos de trabajo. Creo que este proyecto apuesta al futuro de una manera muy importante para todos nosotros, para el futuro de nuestros hijos, teniendo en consideración que va a haber bastantes puestos de trabajo, va a haber un área de un centro comercial muy importante, que vamos a poder desarrollar ciertas actividades económicas que hasta ahora se han visto un poco abandonadas o dejadas de lado. Y en general va a traer un beneficio, como les decía, creo que ustedes lo habrán podido observar dentro del articulado que nosotros hemos acompañado, el artículo 14 acerca de la determinación de beneficios de participación del municipio. En el punto A1, el beneficio otorgado se va a determinar en relación a la superficie de neta urbanizada y al número de parcelas resultantes por las nuevas condiciones de ocupación y fraccionamiento. La participación del municipio va a representar un porcentaje número del 15% de la superficie neta urbanizada y el número de parcelas resultantes por las nuevas condiciones.
Creo que, sinceramente, este proyecto es beneficioso para toda la comunidad y, bueno, por favor, ordenen la sala. Y creo que es el momento que, bueno, le demos la palabra a los interesados y a los que han presentado este proyecto que va a traer, como les decía, un crecimiento muy importante a nuestra zona. Gracias. Pero por sobre todo las acciones que más nos interesan son las de la ciudadanía. Todas las organizaciones sociales implicadas deben tener su palabra en este proceso y es por eso que nosotros acompañaremos todos los procesos de impacto de estudio y impacto ambiental. A mí me tocaría defender como concejal propinante el tema este de la presentación del proyecto, pero creo que también nos avala el 50% del electorado que nos apoyó en la última elección. Pirotecnia que se ha escuchado hasta el momento, esta oposición en forma previa a pronunciarse considera que en primer lugar y atento a la tradición y a la historia de esta villa es necesaria no solo la evaluación de impacto ambiental previa sino la consideración y la reflexión de la comunidad respecto a lo que una iniciativa de este tipo implica como disrupción en el paisaje urbano y en la historia del pueblo. Me voy a despojar del tinte político que se le está atribuyendo o dando al proyecto y sí quiero transmitirles algunos puntos técnicos. Muchas gracias. Como observación y como propuesta queremos elevar dos cosas. Que en este proyecto tiene que tener una cláusula donde los proveedores de la construcción sean locales. Lo que queda claro y es muy puntual para cerrar, que se vienen a apoyar este 50%, tengan cuidado y cuiden los votos, porque por una medida quizás los pierdan, que es lo más probable. Termino con esto. Les podemos garantizar que no va a existir una licencia social que avale este impune proyecto negociado de unos cuantos en contra de la voluntad de todo un pueblo. Y en primer lugar, hemos realizado un estudio de proyecto y nos encontramos con que los plazos y los costos de la obra exceden la capacidad de la empresa para hacerle frente. Además, la inacción del gobierno provincial de Arredondo durante 12 años impide que nuestra empresa pueda adecuadamente adecuarse a este proyecto que viene a proponer la empresa de Walker Group Sociedad Anónima. Comprendemos los argumentos a favor del proyecto en el sentido del desarrollo que traería a la ciudad. Sin embargo, nuestra preocupación principal es en materia ambiental y en materia infraestructural. Y compartir nuestro grandísimo, pero profundo, ¿cómo decirlo? Grave preocupación, porque todos los representantes que han pasado antes de que nosotros han hablado de sus intereses particulares. Ninguno de ellos se ha enfocado en hablar sobre el bien público. En ese sentido, hemos buscado un par de puntos que creemos que son importantes en el momento de tomar decisiones. Entre los que están, por ejemplo, el tema del uso del suelo, donde identificamos una incompatibilidad con el desarrollo urbano que se intenta presentar. Asimismo, como un impacto visual, teniendo en cuenta el casco histórico donde nos encontramos. Quisiera recordarles primero que la ley federal permite el desmonte siempre y cuando sea a favor del interés público, caso que se ha dado y estamos discutiendo en este momento. Como ciudadano de este pueblo me decepciona mucho ver cómo el oficialismo aplaude discursos tan tibios, opacos y neoliberales como los del presidente de la empresa. Genera mucho malestar en la sociedad política. Me siento muy triste porque este emprendimiento nuevo que están haciendo va a evitar y va a cortar un programa que estamos haciendo nosotros ahora en el colegio, que venimos hace un año esforzándonos, haciendo mucho trabajo, trabajando con la comunidad local, en la cual hacemos compost en nuestras casas y después plantamos árboles autóctonos
en nuestro querido parque, junto con la gente de Nueva Esperanza y amigos del parque. Nosotros los vecinos no estamos en contra del desarrollo del progreso por estar en contra. Lo que estamos en contra del desarrollo del progreso en detrimento del bien común y en beneficio de los intereses particulares. Nosotros, como posibles adjudicatarios de estas 300 viviendas, no desconocemos la necesidad que existe de respetar el medio ambiente. Es más, nosotros potencialmente vamos a vivir en ese sector, nuestros hijos van a vivir ahí. Como Cámara presentaríamos una serie de convenios para poder socializarles nuestra carpeta de proveedores, generando un nivel de competencia perfecta en el cual ustedes tendrían acceso a precios más bajos, y no solo se beneficiarían ustedes, sino los consumidores de toda nuestra ciudad, porque estarían teniendo una carpeta de marca y de diferentes calidades. Las audiencias públicas son un instituto que permite la participación de los ciudadanos, de distintas organizaciones, en la presentación de posturas ante, en general, ámbitos legislativos, pero y en algunos otros ámbitos con la participación de los representantes del Poder Ejecutivo, pero básicamente constituye una instancia que permite en alguna medida el diálogo y la deliberación en torno a temáticas fijadas de antemano. Son espacios interesantes, en muchos casos relativamente nuevos, que han intentado avanzar en la deliberación ciudadana. Por lo general no son institutos vinculantes, pero sí lo que permiten visibilizar distintas posturas en relación a los distintos temas y receptar sugerencias y propuestas. Para que la audiencia pública cumpla la finalidad para la que ha sido pensada, que es básicamente mejorar el conocimiento acerca de una temática, incluir perspectivas, lograr acercar posicionamientos, es importante al menos dos condiciones. Por un lado, que participen la mayor diversidad de actores con diversas posiciones, la apertura de las instancias políticas, ya sea legislativas como ejecutivas, para aceptar esas propuestas, pero fundamentalmente para que en esa instancia ocurra una instancia de diálogo informado y una deliberación como intercambio de posiciones y de argumentos, es fundamental la preparación de quienes participan en esas instancias a partir de la información, de la definición de sus posicionamientos y los fundamentos de esos posicionamientos. Por eso hemos elegido las audiencias públicas como el ámbito en el que se va a desarrollar este ejercicio de simulacro en el marco del programa de formación.